Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de María Cecilia Sánchez Rendiles, por el eterno descanso de la profesora Victoria Pérez, y en acción de gracias al Dios de la vida por el cumpleaños de los sacerdotes Johnny Montoya, José Gregorio Duque, Juan Carlos Álvarez, así como también por todas esas intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para que reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que escuchas siempre a tus hijos atribulados, al darte gracias por tu misericordia, te rogamos que, liberados de todo mal, te sirvamos siempre con alegría de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, vosotros no os habéis acercado a un monte tangible, a un fuego encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni habéis oído aquella voz que el pueblo, al oírla, pidió que no le siguiera hablando. Y tan terrible era el espectáculo que Moisés exclamó: «Estoy temblando de miedo». Vosotros os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a la asamblea de innumerables ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino, y al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Salmo responsorial. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, una altura hermosa, alegría de toda la tierra. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. El monte Sión, vértice del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios Dios descuella como un alcázar. Oh Dios,
Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo, como tu renombre, oh Dios, tu alabanza, llega al confín de la tierra, tu diestra está llena de tu justicia. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Rendida Yahvé, santos del Señor, gloria y poder a Dios de la creación. Rendido honor al glorioso nombre del Señor y alabad en su santo esplendor. Sobre los mares resuena la voz de Dios. Glorioso es Dios, su voz hace temblar. Qué poderosa es la voz del Altísimo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no les recibe ni los escucha, al marcharse, sacúdense el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Hoy, cuando estamos celebrando esta Eucaristía por nuestras necesidades, por nuestras intenciones, las lecturas que nos presenta la Iglesia nos permiten reflexionar varias ideas, varios puntos específicos. Vemos cómo en el Evangelio, Jesús, después de su camino en la vida pública, llama a 12 de sus discípulos, los instruye, les enseña, pero hoy en este caso, los envía a una misión, los envía de dos en dos, a predicar la buena nueva, a predicar aquello que han aprendido de Él y les da autoridad para expulsar demonios, para curar enfermos, para aliviar dolencias. Y podemos analizar, reflexionar, meditar cuatro puntos específicos. El primero de ellos es que nosotros debemos ser de un corazón muy sencillo. En el momento de la predicación, de la evangelización, sencillez de corazón. Cuando nosotros somos gente sencilla, cuando nosotros predicamos con sencillez a todos, el mensaje llega con más claridad. El mensaje se transmite con esa gracia que Dios nos da. Otro punto que podemos reflexionar como segunda idea es que cada vez que nosotros vamos a evangelizar, a cumplir el apostolado,
debemos poner nuestra confianza plena en Dios. Dios es quien nos envía. Dios es quien nos da esa misión de la predicación. Esa confianza que debemos tener en Dios se debe también reflejar hacia los demás, hacia aquellas personas que nos conseguimos, hacia aquellas personas a quienes nosotros les hablamos, hacia aquellas personas que nosotros ayudamos. Otra tercera idea es que en esa predicación, con sencillez de corazón, con la confianza plena en Dios, debemos también nosotros alejar el miedo. Nos dice Dios, no tengan miedo, yo estoy contigo. No tengan miedo, yo colocaré en sus bocas las palabras necesarias, aquellas palabras que ustedes deben decir, aquellas palabras que ustedes deben pronunciar. Y es Dios quien a través de esa sencillez de corazón, de esa confianza que le tenemos a Él y de no tener miedo, nosotros podemos ir con humildad, con fe, con esperanza, con amor, a predicar el reino de los cielos. Y todos estamos llamados a eso, a anunciar, a predicar, así como los doce, que fueron enviados por Dios a anunciar la buena nueva. Y otra idea específica, clara, para reflexionar sobre estas lecturas que hemos escuchado sobre el Evangelio, es que debemos ser conscientes que nosotros somos instrumentos de Dios. Somos instrumentos. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, a pesar de los tropiezos que hayamos tenido, las caídas, las dificultades, contamos con la gracia de Dios. Contamos con la ayuda de Dios. Contamos con esa gracia, esa misericordia, ese amor que Dios nos tiene porque somos llamados por Él. Él nos llama y nos envía. Estas cuatro ideas que estamos meditando, reflexionando, también debemos colocarlas en práctica durante el transcurso del día, ser conscientes que por medio de nuestro bautismo todos somos llamados a predicar, a anunciar, a llevar la buena nueva a todos los demás, a todos los rincones del mundo. Y hay muchas formas, muchas maneras de transmitir ese mensaje. Y hoy día, a través de las redes sociales, nosotros podemos transmitir ese mensaje de la buena nueva, de la buena noticia, ser esos evangelizadores, ser esos enviados con sencillez, con la confianza puesta en Dios. Esa sencillez de corazón, esa confianza puesta en Dios nos permite alejar el miedo y a su vez también nos permite tomar conciencia de que somos instrumentos de Dios. Somos instrumentos en las manos de Dios nuestro Padre. Y así podemos afirmar también, como San Agustín, que todo el mundo, a través de la escucha de la palabra, pueda creer, creyendo pueda esperar, y esperando pueda amar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Presentamos a Dios, por intercesión de todos los santos, todas nuestras intenciones. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Mario Moronta, su obispo auxiliar Juan Alberto, por todos y cada uno de los sacerdotes que tenemos de manera principal la misión de predicar, de anunciar, de evangelizar, para que cada día lo hagamos con sencillez de corazón, con cada vez más esa confianza puesta en Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos.
Pedimos por todas nuestras intenciones, por aquellas personas que han pedido de nuestra oración, por todas aquellas personas que están pasando por alguna dificultad, por algún problema, para que tú, Señor, sea su consuelo, sea su fortaleza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todas las personas que están enfermas, aquellas personas que están en los hospitales, aquellas personas que están postradas en una cama, para que tú, Señor, pase sanando cada una de sus enfermedades, pase aliviando todas y cada una de sus dolencias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todos los que celebran la vida, por los que están de cumpleaños, recordando a Leslie Patricia Quintero Guillén, a los sacerdotes José Gregorio Duque, Johnny Montoya, Juan Carlos Álvarez, para que, agradecidos con el Dios de la vida, puedan estar también al servicio de los demás, al servicio de los más necesitados, roguemos al Señor. Pedimos por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, de manera particular el eterno descanso de María Cecilia Sánchez Rendiles, de la profesora Victoria Pérez, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todos y cada uno de nosotros también tenemos una intención particular en nuestro corazón. En este momento de silencio, presentémosla en las manos de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, Padre de misericordia, las peticiones que colocamos en tus manos. Acoge aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que solo tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Con el vino y con el pan, yo quiero ofrecerte, mi Dios, mis alabanzas, mi vida y mi ser. Es la tierra que Dios dio, el hombre que la trabajó, la mujer que lo amasó, acéptalo. La 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 la, acéptalo. La 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 la, acéptalo. Te ofrecemos este vino, Señor, te ofrecemos este pan, te ofrecemos nuestras vidas, las ponemos en tu altar. Este pan pronto será tu cuerpo inmolado, que perdona los pecados y nos da la salvación. Con el vino y con el pan, yo quiero ofrecerte, mi Dios, mis alabanzas, mi vida y mi ser. Es la tierra que Dios dio, el hombre que la trabajó, la mujer que lo amasó, acéptalo. La 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 la, acéptalo. La 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 la, acéptalo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza de Dios y de su nombre. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, que nos entregaste a tu Hijo para librarnos de la muerte y del mal, te rogamos aceptes este sacrificio en acción de gracias, porque ya estamos libres de nuestra tribulación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es
En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues, aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones, te enriquecen. Tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana. Hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, María Cecilia, Victoria, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Espera, gaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Necesité mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así marcharé cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Oremos. Señor Dios nuestro, que robusteces a tus hijos con este pan de vida y los libras de las ataduras del pecado, haz que constantemente crezca nuestra esperanza de conseguir el premio de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos colocamos en las manos de la Santísima Virgen María para que ella también interceda por nosotros. Y pidiéndole también a ella que interceda por todas las personas que están pasando por alguna tribulación, alguna dificultad, algún problema. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. La iglesia le quiere cantar una canción a la Virgen María. Toda la iglesia le quiere cantar una canción a la Virgen María. Canta, cántale, cántale una canción a María. Canta, cántale, cántale una canción.